Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos información para el hombre de campo, como todas las jornadas, en esta misma señal. Vamos a comenzar el programa con un dato relevante que surge de la situación económica derivada de la inflación, por un lado, del valor de los granos, por el otro, y también de el buen momento que está viviendo el campo. Atención con este dato, porque se incrementa el valor de lo que significa el alquiler en todo establecimiento campo, en donde los productores pretenden sembrar. Sí, efectivamente, a partir de una serie de ecuaciones, los alquileres en los campos están sufriendo incrementos de hasta el 20%. ¿Cómo se reparte por regiones? ¿Cuáles son las principales incidencias? Bueno, hablamos del tema con Gonzalo Augusto, el economista que desde la Bolsa de Cereales de Córdoba, a través de su Departamento de Información Agroeconómica, ha realizado el cálculo y nos lo cuenta aquí para Mundo Agro. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Esta semana nosotros lo que hemos realizado es la segunda estimación de arrendamientos agrícolas para la provincia de Córdoba. Es el segundo que hacemos de los tres que tenemos previsto a lo largo del año, y lo que brindamos son los resultados que obtenemos de nuestra red de más de 200 colaboradores en la provincia de Córdoba, donde relevamos los arrendamientos promedios por departamento y por localidad. El resultado que nosotros estamos obteniendo para esta campaña es 10 quintales y medio promedio de soja por hectárea del nivel de arrendamiento para la provincia de Córdoba. Sin embargo, lógicamente, como esto es un valor promedio, hay muchas variaciones de acuerdo a los lotes, a las condiciones de los lotes y las condiciones agrometeorológicas donde los mismos se localicen. Por ejemplo, tenemos arrendamientos que van de 8 o 7 quintales en el norte y sur de la provincia de Córdoba, hasta arrendamientos que llegan a los 16 quintales en el departamento Marcos Juárez, la zona núcleo de la provincia. Por lo tanto, la variabilidad es muy grande, pero en promedio son 10 quintales y medio, lo cual representa un incremento de un quintal respecto a la campaña 2016-2017. Y en lo que se refiere a dólares por hectárea, si nosotros lo calculamos en dólares, el arrendamiento estaría en $280 por hectárea, lo cual representa un incremento del 23% respecto a la campaña anterior. Bien, ¿este aumento tiene que ver con la inflación? No, más allá de la inflación, creo que la principal causa es el aumento en el precio de la soja, donde se espera un precio cosecha de $265-270 por tonelada, lo cual es un valor mayor al que tuvimos en mayo de 2017, donde tuvimos $250. Entonces, este mayor precio en la oleaginosa provoca una puja y una puja por estos ingresos por parte del dueño del campo, que ve que se hace más atractiva la actividad agrícola, por lo cual aumenta la renta para alquilar su campo. Bien, en este caso, como vos decías, generalmente se cobra un mayor arrendamiento en el lugar más considerado, reconocido como productivo, ¿no? Sí, así es. Marcos Juárez, Unión son los que tienen los mayores arrendamientos, pero lógicamente esto obedece que son campos que están en muy buenas zonas y que tienen buenas perspectivas de rendimiento. Es por eso que el arrendamiento es más alto. Sin embargo, hay zonas donde todavía tienen problemas hídricos, con excesos hídricos, donde si bien los campos están en condiciones adecuadas, se imposibilita llegar por el estado de los caminos, lo cual hace que o se dejen de alquilar o se cobre un arrendamiento más bajo en estas zonas principalmente. Y también hay algunos problemas en la zona sur de la provincia donde persisten estos problemas con el agua, que hace que los arrendamientos hayan caído respecto a la campaña anterior. Bien, con esto el productor tendrá que hacer sus propios números para saber cómo puede llegar a irle en la campaña venidera. Claro, así es, y nosotros los invitamos a que observen este relevamiento que realizamos del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que es un relevamiento que no lo hace ninguna otra entidad y que de ahí pueden por lo menos obtener algunos valores de referencia. Y también es importante
importante destacar que quintales fijos es la modalidad más común, pero también se observan otras modalidades de negociación, como a quintales fijos más un porcentaje, o también directamente a porcentaje. También otra modalidad que se está observando en esta campaña y una particularidad es que se cobra por las hectáreas efectivamente cosechadas. Es decir, que si yo tengo un campo, alquilo un campo de 100 hectáreas y 20 hectáreas no las pude cosechar por problemas de agua o porque tuve inundaciones, esas hectáreas se dejarían de cobrar y se cobrarían por las 80 efectivamente cosechas, pero bueno, como son contratos entre privados, van a variar las condiciones de acuerdo a las partes intervinientes. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Vale la pena destacar que esto, por cierto, tiene una incidencia mayor o menor de acuerdo al lugar productivo en donde se encuentre y que, como explicaba Gonzalo Augusto, tal vez el tema de la negociación pase también por otras situaciones muy particulares que ha vivido el campo, como por ejemplo la inundación de algunos campos y sobre todo en zonas muy productivas como el sudeste de la provincia de Córdoba. Pero lo vamos a dejar para más adelante, tras la pausa. Y tras las noticias agroeconómicas que vamos a compartir ahora, en instantes, el ingeniero agrónomo magíster Juan Marcelo Conrero, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, nos habla de la nueva carrera, por cierto, que ha logrado configurar esta facultad, el ingeniero que se va a encargar de la zootecnia en la Universidad Nacional de Córdoba, ya tiene, por cierto, la ratificación. En instantes hablamos de este tema. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, Ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. Del 13 al 19 de noviembre se celebra la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antibióticos, impulsada por las Organizaciones Mundiales de la Salud, de Sanidad Animal y de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el fin de alertar sobre la necesidad de prevenir la resistencia de las bacterias a los mismos. En la Argentina, el SENASA impulsa la campaña lanzada por la OIE, Contamos con Usted para Manejar los Antimicrobianos, que busca crear conciencia en el manejo y uso responsable de los antibióticos en cada uno de los actores de la cadena productiva de alimentos de origen animal, con el fin de prevenir la aparición de las bacterias resistentes a su acción, como se ha podido observar en el transcurso de las últimas décadas. Es muy importante que se conozca cuál es la problemática con respecto a la resistencia a los antimicrobianos por parte de las bacterias. Hay que hacer un uso racional y responsable de estas herramientas como son los antimicrobianos. El fenómeno de la resistencia antimicrobiana pone en riesgo el control de las enfermedades en todo el mundo y supone una preocupación de primer nivel tanto para la salud humana como para la sanidad animal. Desde el 2015, nuestro país impulsa la Estrategia Argentina para el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos bajo el concepto Una Salud, que en forma práctica llevan adelante los Ministerios de Agroindustria y de Salud de la Nación. El plan lo que lleva adelante es una vigilancia epidemiológica de los mecanismos de resistencia que se van presentando en animales de consumo. Una forma de prevenir la resistencia antimicrobiana es respetar las indicaciones de uso de los antibióticos prescriptos en humanos y animales y no automedicarse. Los antimicrobianos son medicamentos esenciales para la salud humana y animal. Si no se trata con prontitud y eficacia, las infecciones bacterianas graves pueden cursar con una alta morbilidad y mortalidad. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles.
Tenemos actores. Tenemos arte. Tenemos técnicos. Tenemos fotografía. Tenemos ilustradores. Tenemos animadores. Tenemos productores. Tenemos vestuario. Tenemos equipos. Tenemos maquilladores. Tenemos trayectoria. Tenemos reconocimiento. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y Polo Audiovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. En este segundo bloque de Mundo Agro vamos a ir con lo ya anticipado. La palabra del decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, el ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero. Un dato significativo. Finalmente llega, para abrir las puertas al interés de muchos jóvenes estudiantes, una carrera que tiene muchísimo futuro. En este caso estamos hablando de aquella vinculada a la zootecnia, que encuentra ya una configuración especial a partir de lo que ha elaborado como nuevos proyectos y carreras dentro de esta Facultad de Ciencias Agropecuarias. Pero que dejemos que sea el ingeniero Conrero el que nos explique en qué consiste la carrera y cuál es, al menos desde el momento en que comienza a desandar el camino, el dato muy importante que trae aparejado como que finalmente llega con todos los pergaminos para iniciar esta capacitación y preparación para jóvenes que van a ser en el futuro ingenieros especializados en zootecnia animal. Aquí lo vemos en Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Marcelo Conrero, después de 50 años, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y una nueva carrera de grado, un anhelo largamente esperado. Así es, la verdad que sí, pero bueno, fue hecho con un objetivo de tratar de generar profesionales que puedan salir a la profesión a generar el valor agregado y trabajo genuino en los pueblos del interior, porque la ganadería tiene que volver a nuestra región centro, ya que es una gran productora de granos y entendemos que de esta manera, con profesionales, con una carrera que va a ser moderna, donde va a tener, además de lo que es la producción en sí, de diferentes tipos de producción animal, que no es solo la bovina, sino que está la caprina, la ovina, piscicultura, equina, porcina, apícola, avícola, en fin, digamos, todos digamos, sistemas que deberían tener, digamos, de alguna manera la utilización del grano como insumo para generar valor agregado, trabajo en los pueblos del interior, y la idea es formar un profesional que tenga la capacidad de gestionar y asesorar a los productores para poder ir virando, ¿no?, con sistemas adecuados digamos, y bajo bases ciertas que puedan ellos ir incorporando, ¿no?, estos nuevos sistemas
y con todo un bagaje de conocimientos en calidad de lo que se produce en cuanto a la carne, en cuanto a lo que es la parte de mercado y gestión de negocios en ese sentido, y todo lo que es la incorporación de lo que es la nueva tecnología, la ganadería de precisión en todos sus rubros, porque bueno, nuestros profesionales van a salir de acá a unos años y es importante que ellos ya manejen estas cuestiones, incluso todo lo que es manejo de efluentes, porque ya no es solo producir producción animal, sino que tenemos la oportunidad, ya se ha reglamentado la nueva ley de residuos pecuarios, y es importante que un asesor le pueda indicar a un productor que muchas veces no lo hace porque no sabe, y bueno, entonces es un manejo integral de los sistemas productivos, en donde todo hace a un mejor rendimiento y un mejor aprovechamiento de los recursos, que es lo que nosotros hacemos en nuestra facultad. Esto implica también un gran desafío para este campo escuela, ¿no?, que tendrá que adaptarse. Bueno, venimos tratando de ayornarnos a esa nueva carrera, pero ahora vamos a tener que acelerar algunos procesos y en eso, bueno, por suerte, gracias a nuestra visibilidad, de nuestra facultad, de nuestra cabaña, bueno, nos han ofrecido, por ejemplo, instalar una cabaña de ovejas, la Cámara de Ovinos de Córdoba nos ha ofrecido esto, también nos han ofrecido desde la Cámara Porcina implementar porcinos. Digamos, nosotros veníamos con los proyectos, pero bueno, teníamos una cuestión que siempre tiene la universidad, que es un problema de recursos, y bueno, hay toda una serie de empresas, productores y cámaras que están queriendo acompañarnos para tener esos sistemas productivos aquí, al igual que acuicultura, que vamos a tener también producción de peces aquí, pero también hemos avanzado en un convenio que vamos a firmar con el Ministerio, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, para poder aprovechar el acuario que ellos tienen allí en la zona del lago San Roque. Así que bueno, creemos que estos elementos son indispensables en una carrera tan profesional, en donde nosotros pretendemos que tengan mucha práctica, que tengan esa práctica profesional necesaria para poder salir como profesionales a brindar soluciones a los productores. Aclaremos para los interesados, los jóvenes que nos están viendo, que esta carrera tiene un ciclo básico común. Esta carrera tiene 3 años comunes con la carrera de agronomía, por lo que, más allá de los que van a tener intenciones de comenzar de cero a inscribirse ahora en el año, a fin de año para cursar, empezar nuestra facultad en el 2018, todos aquellos que hayan cursado agronomía o trayectos, una parte hayan abandonado o que se hayan recibido, que se estén por recibir, todos van a poder tener acceso por un sistema de equivalencias. Y van a tener que cursar las materias que les faltan para poder continuar con la carrera de ingeniería zootecnia. Tenemos muchas consultas de estudiantes que han abandonado, que habían dejado, y bueno, esta nueva carrera tiene toda la parte de producción animal que a muchas personas les interesa. Yo siempre lo vengo diciendo, ¿no? Algunas personas por ahí hacen veterinaria porque les gustan los animales, pero bueno, luego fracasan porque cuando hacen la parte de médico, digamos, de operaciones, y digamos, no todas las personas están formadas o preparadas para eso, no les gusta eso, pero sí les gusta el trabajo con animales. Bueno, Zootecnia es una excelente oportunidad porque tiene los caballos, porque tiene, digamos, los peces, además de todo el resto de los sistemas productivos. Entonces, bueno, el contacto con el animal va a ser permanente, y lo que estamos tratando de hacer en nuestro campo es tener esas actividades para que ellos tengan aún más contacto con estas realidades productivas, más allá de las que podemos hacer en los viajes, pero que ellos puedan estar con los pies en la tierra, como nosotros decimos, en esta aula que es a cielo abierto más grande que nosotros decimos de la Universidad Nacional de Córdoba. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Nos vamos ahora a la última pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información. Por cierto, vinculada al hombre de campo. Ya seguimos. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Aplicación Caminos Rurales. Un clic para trasladarnos mejor. Gratis y para toda Argentina. En tu celular. La bajás desde Google Play o App Store. Inicia sesión. Crea un usuario o ingresa con tu cuenta de Google o Facebook. Si querés avisar sobre el estado de un camino, crea una alerta. Vas al icono Nueva Alerta. Calificás el camino. Sacás una foto. Podés escribir un comentario. Y tildás para subirla. Si querés saber por dónde ir, cliqueás en las alertas y chequeás el estado de los caminos. Poné tus quejas en acción.
Caminos Rurales App, la herramienta colaborativa para mejorar la red vial. Una iniciativa de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Último tramo del Mundo Agro de hoy, vamos a compartir un testimonio realmente interesante con Luis Magliano. Luis Magliano es dirigente ruralista, pero a la vez es la cara visible de Cabaña Pilagá, una de las cabañas más importantes que estuvo participando en el gran remate de vientres en la Sociedad Rural de Jesús María. Un año especial para Cabaña Pilagá, por cuanto obtuvo logros y lauros muy importantes en la Exposición Rural de Palermo a nivel nacional, pero que en esta reunión, en este remate de vientres en la Sociedad Rural de Jesús María, obtuvo por supuesto el reconocimiento de toda la gente, con ventas muy importantes para sus hembras de raza Braford, pero a la vez también reconocimiento en lo que significa las cotizaciones más altas, que llegaron bien alto en cuanto al tema de las vaquillonas. Dejemos que lo cuente el propio Luis Magliano en este reportaje que ya usted comparte con nosotros aquí en Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Luis Magliano, ¿cuál ha sido la participación de Cabaña Pilagá en el marco de este remate de viento? Bueno, trajimos 15 vaquillonas preñadas con garantía preñé, que fueron la cabeza del remate. Bueno, sabemos que ustedes trabajan en la provincia de Santiago del Estero, también en Corrientes con la cabaña. ¿Cuál era la expectativa que ustedes traían y cómo se van en función de los precios que se han registrado? No, la verdad es que traíamos muchas expectativas porque sabemos que este remate ya se está consolidando como un remate referente en el norte de Córdoba y bueno, la verdad que muy satisfecho. Hicimos el precio máximo con dos vaquillonas, 32.000 pesos, y bueno, y el precio máximo también con el promedio de los lotes, así que muy muy conforme. ¿Los compradores qué buscan especialmente? Yo creo que buscan sobre todo calidad y rusticidad, la genética, sobre todo en Pilagá, bueno, la tradición de tantos años, una genética súper reconocida en el país, así que creo que los productores o los compradores han valorado eso, ¿no? Ahora, hace unos años las vacas se faenaban, ahora la vaca es mirada de otra manera en la ganadería argentina. Yo creo que la ganadería tiene todavía un plafón mucho más para crecer. En realidad sí, ha cambiado todo el panorama, las condiciones del país son otras. Y lo que más necesita el país, que son condiciones de estabilidad, digamos, el productor ganadero sobre todo necesita reglas estables, reglas de juego. Y bueno, en eso creo que lo que está apuntando tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, ¿no? Y ha llegado el momento para la Argentina de la exportación. Los mercados internacionales es una oportunidad única que tenemos, ¿no? Sí, creo que eso va transformando de a poco la realidad de la ganadería, porque de a poco vamos abriendo nuevos mercados, estableciendo nuevas reglas, con otras condiciones. Creo que todo eso es muy satisfactorio. Y especialmente el seguimiento que está haciendo el presidente a través de la cadena de carne, fomentando lo que nosotros queremos, que se transparente la cadena de carne. Creo que las medidas que siguen tomando van en ese rumbo y por eso apoyamos decididamente que se pongan las famosas cajas negras en los frigoríficos, que en realidad que se transparente toda la cadena de carne, ¿no? Porque por eso bregamos, ¿no?
Puntualmente, para Cabaña Pinlagá, ¿cómo ha sido este año? Porque sabemos que han tenido una exitosa participación en la Rural de Palermo, han estado también con una participación importante en Expo Bra. Resuminos, ¿cómo ha sido el 2017 para usted? No, un año excepcional. Sacamos el campeón de la nacional, que entre otras cosas el campeón nacional de Braford en Corrientes, y sacamos la campeona por primera vez, la campeona de Palermo, que para nosotros es una satisfacción muy importante, y además muchos premios más. Hicimos récord de precios, tenemos los precios máximos en toros Braford de todo el país, y el promedio de la cantidad de toros vendidos, la verdad que una satisfacción muy grande en todos los aspectos, ¿no? Esto los pone en un desafío interesante, ¿no? De acá en adelante, porque juegan en otra categoría. Sí, la verdad que bueno, siempre es un desafío cada año superarnos, y que estamos siempre con la vara muy alta, digamos, porque venimos año tras año con siempre superándonos de a poco, y bueno, sabemos que tenemos un techo, pero bueno, todavía no lo hemos visto. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.